Mademoiselle Yvonne fut une midinette qui dans le quartier de notre vieux Montmartre, avec son allure de belle grisette, animait les fêtes au bal des Quasars. Elle était la muse de tous les poètes, elle était le charme du quartier latin. Jusqu'au jour fatal où la petite française soupira d'amour pour un jeune Argentin. Madame Yvonne, la croix du Sud fut comme un signe. Madame Yvonne, le signe d'une étoile adverse, alouette grise, ta douleur bouleverse ta peine de neige. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpó de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy es solo madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champagne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como el sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Che, Denis, que parlas en francés. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en toda la matemática que hay en tus tangos? Denis, charlemos, sentate un poco. Te voy a convencer de que cuando Cadícamo escribió esto de entre tango y mate, no se refería a esa bebida que, bueno, hasta hace un tiempo compartíamos, sino a esa otra bebida amarga que seguimos compartiendo, la matemática, que a más de uno hizo suspirar. Así que bueno, en el fondo literalmente, la idea es probar en esta noche que la matemática y el tango son la misma cosa, ¿sí? En este caso no es una comparación en el fondo, sino en el bajo fondo, porque acá tenemos este tangueros de ley. Fíjate, por ejemplo, a ver, vamos a estudiar la letra, estudiar como un paper, digamos, la letra de Madame Yvonne. Fíjate cuando dice el sino de tu suerte. Ahí Cadícamo claramente se está hablando de los sistemas dinámicos, ¿no? De los sistemas, sí, digamos, el tema de que las condiciones iniciales en un sistema dinámico determinan las trayectorias, ¿sí? Y bueno, por supuesto que entre los sistemas dinámicos hay algunos que son caóticos, seguramente vos los junás, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero cuando una pequeña variación en las condiciones altera enormemente las trayectorias, justamente. Por ejemplo, imagínate si justo esa noche Madame Yvonne no iba a la milonga, y el día que fue el argentino, y justo, o que el día anterior, antes de que fuera argentino, justo pasaba un japonés. Y en lugar de entre tango y mate, entre haiku y sushi, se la llevaba para Tokio. A ver. Es la sensibilidad de las condiciones iniciales, nunca mejor ejemplificada. Así que nada, acá con Gisela, que venimos a hacer cuentas con el caos, no tendríamos que habérselo dedicado a Madame Yvonne, no se nos ocurrió. Así que bueno, yo creo que tenés razón. ¿Y qué más me puedes decir? Y bueno, a ver, en el tango hay muchas cosas. Vos sos física, no sí, sé cómo se te parece. Escapó el hecho de la que al ver que todo quedó en la distancia. En realidad hay
está mezclando tiempo con espacio. Quedó lejos, pero la distancia es distancia temporal en realidad, ¿no? ¿No será que está hablando, no será un poco relativista el tango este de Cadícamo? Sí, el espacio-tiempo de Einstein, ¿no? Donde importa tanto el concepto de simultaneidad, ¿no? En la teoría de Einstein, vos lo sabes mejor que yo, ¿no? Los sucesos. Pero hablando de simultaneidad, te voy a contar una historia matemática de sucesos simultáneos. En allá, lejos, en el año 1930, había una conferencia en honor a un gran profesor, Hilbert, ¿sí? Y bueno, Hilbert estaba ahí siendo homenajeado en la ciudad de Königsberg, y ahí presentó, digamos, su conferencia y pronunció una frase que se hizo muy célebre: debemos saber, sabremos. ¿Sí? Ese debemos saber, sabremos se refería a su postura formalista, su idea de que la matemática en realidad, como de alguna forma iba a poder completarse, iba a poder realmente explicar, digamos, con un método formal se iba a poder explicar toda la matemática. ¿Sí? Pero por esas cosas, hermano, o germano en este caso, porque era alemán, que tiene la vida, por esas cosas, resulta que en ese mismo congreso estaba un joven llamado Gödel, ¿sí? Y bueno, en esa misma conferencia, en realidad el día previo a la de Hilbert, le respondió a ese debemos saber, sabremos, en realidad le respondió de manera bastante tanguera: no sabrás, nunca sabrás. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque justamente el teorema de Gödel se llama teorema de incompletitud y de alguna manera derrumbó ese ideal formalista de Hilbert, ¿no? De poder reducir toda la matemática a un formalismo. Y el argumento principal de ese teorema, muy a grandes rasgos, ¿no? Pero es una paradoja muy conocida, la paradoja de Epiménides, la de todos los cretenses son mentirosos, pero Epiménides es cretense. ¿Sí? O si yo digo miento, bueno, si digo la verdad miento, si miento digo la verdad. ¿Sí? Y en realidad hay una, me suena una versión así más porteña, y de ese mismo año 1930, una versión que dice: verás que todo es mentira, ¿no? Creo que hay un tango que dice algo de eso. Cuando la suerte, que es grela, fallando, fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Los matemáticos también cantan. Sí, hay que decir que lo de Gödel no fue ni una ayuda, ni una mano, ni un favor para Hilbert, ¿no? A ver, se me ocurre que este diálogo en realidad es una forma de recrear ese debate de allá de 1930, ¿no? Y podemos hacer una especie de payada tanguero-matemática, ¿qué te parece? A ver, te hablo de Discépolo y te digo, el teorema de Gödel es un teorema burlón y compadrito, ¿qué me decís? Y que con este tango nació el tango y como un grito salió del sordo y de Barrabal buscando el cielo, te digo, el cielo de París. Me la veía venir. Yo quiero decir que aquí, las aquí presentes, Cindy Archa y Mariana Tamás, forman junto conmigo una orquesta un poquito más grande que se llama Llamarela Tango, sí, la podemos aplaudir.
En la orquesta tenemos un contrabajo, un piano, dos bandoneones, dos violines, pero no entraban en esta tarima. Y por eso hoy, esta noche, me acompañan ellas dos en nombre, en representación de todo el grupo. Y con la orquesta, siendo yo investigadora, terminamos haciendo tango de investigación. ¿Qué es? Salir a buscar tangos que nunca se grabaron o que se perdieron, o en el caso del choclo, ya que estábamos con este tango que es Burlón y Compadrito, salir a buscar versiones desconocidas. Y yo, que pasé por la investigación muchos años en Francia, encontré en la Biblioteca Nacional de Francia una letra en francés del choclo que data de 1912 y que habla de una chica francesa en 1912, la letra que cantamos todos, que sabemos todos, es del 47, Discepolo Marambio Catán. Así que fíjense lo antiguo que es esto. Y la letra dice que a las francesas les gusta tanto el tango que no pueden dejar de bailarlo así estén a punto de dar a luz. Y entonces cuenta el tango, el choclo en francés, de una chica que va a la milonga embarazada y la tienen que venir a asistir en el medio de la milonga. Esta es la versión que ustedes van a escuchar del choclo, encadenada con la del 47, y vamos a ver cómo sale. Tout le monde maintenant danse très simplement le tango. Les femmes surtout dansent ça comme el cuisin gigot. L'été tango regorge d'un tas de numéros qui ne mangeraient plutôt que de rater un tango. Regarde qui rentre, c'est dame au gros ventre. Elle vient pour boire un thé, je pense pas bien pour danser. Mais qu'est-ce qu'elle a pour être si grosse que ça? C'est pas possible, elle doit l'être d'au moins 12 mois. La musique joue, l'âne ça lui porte un coup. Sa peau se tend, ça y est, c'est l'éclatement. Sans perdre du temps, elle se jette dans les bras d'un homme. Ses jambes sont comme de la boule de gomme. Naturellement, le médecin est absent. Qu'on l'aille chercher, c'est sûr qu'elle va coucher. Et qu'en venant, ils apportent un berceau important. Elle pourrait bien y avoir 4 ou 5 enfants. Caran canfunfa, si su al mar, con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y de la pebeta. Por vos, Yuyeta, Canarreo y Misiadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas, luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegue en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Con alarma para ir a buscar a mi hijo, porque hoy es jueves, pero ya le mandé un taxi, ya le...
Yo no estoy embarazada, pero parece que lo estuviera todavía. No me desenganché. Bueno, salió con acompañamiento de alarma de celular. Muy bien, pero a ver, ya está claro que yo te hablo con la matemática y me respondes con el tango, ¿no? Mi pregunta, ya que sos así de compadrita, es si esto del ritmo juguetón, que está en la versión de Discépolo del 47, si eso del ritmo juguetón no se refiere justamente a un concepto de ritmo que aparece con un claro contenido matemático, los ritmos euclidianos, ¿no? Los ritmos que, entre otras cosas, dan lugar a muchos géneros de música popular, entre otros el tango, ¿sí? Y esto está, por supuesto, que basado en, no es que Euclides fuera tanguero, pero sí en algo que se llama el algoritmo de Euclides. Y otra idea muy matemática, que acá no tengo ninguna duda, que aparece en la versión del tango de Discépolo, eso es el rezongo de mi pasado. Para mí que Discépolo, igual que yo, se ocupaba de las ecuaciones con retardo. ¿Sí? O sea, seguramente, sí. O sea, justamente cuando algo del pasado aparece en el tiempo presente, en la ecuación, ¿sí? Es mi tema de investigación. Así que no estoy ya para escribir un paper con Discépolo, pero seguramente anduvo en esas cuestiones, ¿sí? A ver, te doy un ejemplo. El tema de las ecuaciones con retardo. Imagínense cuando uno se quiere dar una ducha, ¿no? Una ducha que a veces es cruel y es mucha. Y, a ver, justamente, muy cruel puede ser a veces, porque uno trata de ahí de sintonizar, por así decirlo, de dar con la temperatura justa y está muy caliente y pongo fría, pero se enfría demasiado. Bueno, eso es precisamente causa del retardo, ¿sí? Así que Discépolo seguramente estaba evocando todo esto en su tango. Por eso sonó la alarma. Por eso sonó la alarma. El retardo. Estaba todo calculado. ¿Ustedes creen que fue accidente? No. Estaba calculado. Y esa no es la esfera del reloj, no, ya no son esferas del reloj, ahora los celulares. Pero bueno, el asunto es que justamente este tema de las ecuaciones con retardo dan lugar a oscilaciones. Pero hablando de duchas, podemos pasar algo limpio respecto del choclo, que es algo, fíjate esta frase, en un pernó mezcló París con Puente Alsina. Esa frase me parece maravillosa y evoca la frase de Poincaré, la definición que dio Poincaré de la matemática. La matemática es el arte de llamar de la misma manera a cosas diferentes. ¿Eh? ¿Vos serías capaz de mezclar París con Puente Alsina o poner dos en uno, como suele decirse? Dos en uno, me dijiste. No, para mí no puede ser más fácil, porque esto de la payada me parece que está arreglado, esto acá no. Dos en uno es un tango de Llamarela y Cadícamo, que habla, tratándose de Llamarela, podría haber sido un tango publicitario, porque él hizo mucha música publicitaria, podría ser la propaganda de un shampoo. Dos en uno. En Chile había uno, dos en uno. Un dos en uno en Chile había, mirá. Y porque la señorita es chilena y Mariana Tamás es ucraniana, ya que estoy, lo menciono. Nuestra orquesta está formada por extranjeras que han venido a vivir a nuestro país por amor al tango. Un grupo de mujeres, en su mayoría, extranjeras. Y dos en uno, Ciamarela fue el que nos reunió a las siete, somos siete en total. Y este dos en uno habla de dos chicas, no de siete, que van siempre juntas. Y entonces la barra la llamó dos en uno. ¿Lo quieren escuchar? Yo te esperaba que me sirva un pernó y te escucho. Por favor. Se tienen que organizar acá para el pernó. No, mi peso no está calculado. Junta brava del asfalto donde talla el bacanaje, figulinas pretenciosas con melenas de champán, ¿qué dirían si las vieran? Los del turbio sabalaje al junarlas dibujando las cadencias de un gotán. Siempre amigas van corriendo la verbena de los días. Son dos cuerpos que andan juntos con un mismo corazón. Marquesitas suburbanas, portadoras de alegría, cascabeles bullangueros del ruidoso cotillón. Dos en uno. Solas uno. Es el nombre que la barra en los momentos
de farra, sí, ya sabe llamar. Junta brava. Che, garaba. Que vuelve notario al pillo también con todo ese brillo. ¿Quién no se va a encandilar? Hacen bien en divertirse y en tirar por la ventana de ese cacho de la vida que se llama juventud. Si este mundo al fin de cuentas nos resulta una macana, porque siempre van del brazo la impudicia y la virtud. Este marco tan diquero que nos da tanta parada es el lustre distinguido necesario para triunfar. No han junado un par de tarros al fajarle una lustrada, como cambian su pobreza y se ponen a brillar dos en uno. ¡Hola, Juno! Es el nombre que la barra en los momentos de farra, sí, la sabe llamar Junta Brava. ¡Che, garaba! De notario al pillo también, con todo este brillo, ¿quién no se va a encandilar? Me la hiciste fácil. La verdad que con una contrincante de esta talla, la payada se me está haciendo complicada. Pero, como dijo el Taita Arquímedes, dadme un tango y moveré la matemática. A ver, déjame pensar un poco. Dos en uno, dos lados en uno. ¿Qué te parece? ¿La banda de Moebius? ¿Se te ocurre? ¿La banda de Moebius es objeto topológico? ¿Algún tango que tenga que ver con eso? A ver. Si habremos calculado Moebius ahí con Gise, que está ahí sentada, que es la que sabe hacer los modelitos de papel. Porque la matemática sirve para todo. ¿Vos sabías eso, Pablo? No. Yo tengo una anécdota. Esto es pura verdad, no es puro cuento. ¿Qué es eso? Estaba en Barcelona, en un bar. Y había una señora sentada en la barra que hacía el secundario de adultos. Estaba aprendiendo, una señora grande, estaba aprendiendo, estaba haciendo la tarea del colegio en la barra del bar. Y entonces estaba haciendo las cuentas y medio que el que estaba atrás de la barra, el ¿cómo se diría? El barman, no, pero hay una palabra más linda. A ver, Oscar, una lunfardo. No se te ocurre ninguna, no tenemos una palabra lunfarda para referirse al que atiende detrás del mostrador. Bueno, después la buscamos en tu diccionario. ¿Ve qué? El trompa, ahí está. El trompa, macanudo el trompa, la iba ayudando a la señora esta, que en un momento se encuentra con una, tenía que hacer varias sumas y restas y en un momento tiene que hacer 3 menos 4. Y entonces le dice, no se puede. Y el trompa le dice, no se puede, te deben haber mandado mal la tarea. Y un tipo que estaba sentado al fondo, que encima era gangoso, es un cuento increíble, ¿no? Es increíble, decía real, dijo, 3 menos 4 menos 1, la matemática tiene respuesta para todo. No me sale muy bien el gangoso, pero te juro que fue así. Y es así, es verdad, la matemática tiene respuesta para todo, por eso con Gisela venimos de hacer mecánica de fluidos y de explicar cosas de los fluidos usando la cinta de Moebius. La cinta de Moebius, yo les voy a mostrar una hecha con la letra de un tango que ahora voy a cantar. Y con la letra de una arquitecta también. Fabricada aquí por la arquitecta y cantante y compositora Andrea Boloff, a quien le agradecemos mucho su presencia. Miren la belleza, ayúdame a ver, porque con el mic. No sé cómo voy a estar, pero. Bueno, en esta cinta, esto es una, en principio una cinta de papel, que tiene escrita la letra de los 100 barrios porteños, como la hacemos con Llamarela Tango, porque 100 barrios porteños es un vals de Rodolfo Llamarela, lo cantaba Alberto Castillo en los carnavales, todo el mundo lo conocía. Pero hay un error ahí, porque el barrio más nombrado en el tango no es un barrio porteño. ¿Ustedes quieren arriesgar qué barrio es?
Ya les dije que no es porteño. Esta vez les di una ayuda que no le doy nunca a nadie. Empieza. ¿Cuál es? La pregunta sería Montmartre. Ahí está, muy bien. Hay que regalarle un disco a la señora por haber dado la respuesta correcta. Montmartre es el barrio más nombrado. Entonces nosotras, con esta cosa medio franchute que tenemos un disco que se llama Tango Franco Argentinos, que pueden escuchar, tenemos 3 discos en Spotify, de paso hacemos propaganda. Esta versión de los 100 barrios porteños recorre al mismo tiempo los barrios de Buenos Aires y también los barrios de París. Todo sin salir de la pista de una misma canción. Entonces yo ahora les voy a cantar los 100 barrios porteños en la versión de Llámale la Tango y de paso después les voy a mostrar cómo queda la cinta al final. J'ai voulu rendre au quartier un sincère hommage d'amour. Gracias, pa. Et ne trouve moyenne plus gaie de le faire qu'avec une chanson. Chaque quartier m'a pour son souvenir. Chaque quartier me donne une émotion. J'ai voulu rendre à tous ces quartiers un sincère hommage d'amour. Montmartre, Barbès, Montsouris, les Champs-Élysées, le Faubourg Saint-Antoine, Auteuil, Passy et Boulogne, Chaillot-la-Bastille, le quartier latin, la Villette, la Madeleine, le Marais, et la butte aux cailles, Tolbiac, Bercy et Belleville, Montparnasse, et Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricios, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Valvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, Mataderos y Paternal. Perfecto, los copió Andrea, los barrios, acá en la cinta. Y cuando unís que... A ver si unís, ¿qué barrios se te juntan? Ménilmontant con Barracas. A ver, Ménilmontant. Ahí está. Ahí está. Con Barracas. ¿Qué nos quedó? La cinta de Moebius. ¿Cómo caminar de Buenos Aires a París sin salirse del mismo tema? Ahí está. Hermosa te quedó, Andrea. Una joyita acá. Bueno, este es el souvenir. Muy bueno esa respuesta que me diste con los 100 barrios, o más bien 200, porque los juntaste a París y Buenos Aires en la misma banda. Pero a mí esta letra en realidad me recuerda otra cosa de la matemática, que es la teoría de conjuntos, ¿no? Esa teoría que, digamos, cuya versión inicial es la de Cantor. A ver, eso que aprendíamos en el colegio, ¿te acordás, hermana, en el colegio, cuando aprendías lo que era una definición por comprensión y por extensión? Por comprensión es cuando uno explica, ¿no?, lo que tiene un conjunto, el conjunto de las 5 vocales. En cambio, por extensión es la enumeración, la lista, A, E, I, O, U. ¿Sí? Y bueno, esta fue por extensión. Esto fue claramente una definición por extensión de los barrios porteños. De hecho, cuando estábamos escribiendo ahí en la cinta, teníamos que ir a buscar más papel porque es bastante larga la lista. ¿Sí? Pero bueno, aparte, qué lindo recorrer los barrios porteños así como al azar, o los parisinos, ¿no? Eso de recorrer al azar, en realidad hay una referencia literaria muy linda sobre recorrer al azar los barrios parisinos en Rayuela, ¿no? La Maga y Oliveira, cuando andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Vos sabés, hablando de Cortázar,
y de encuentros y desencuentros que él, los años que viví en París, yo cuento todas cosas que me pasaron a mí. Él cuenta cosas que le pasaron a otros, yo cuento cosas que me pasaron a mí. Es que si cuento cosas mías, sí. Es un escándalo. Vamos directamente a un programa de la televisión. Me parece que tendríamos que hacer eso la próxima, Pablo. Bueno, yo me di cuenta que podría haber conocido a Aurora Bernárdez, que fue la primera mujer de Cortázar, y que murió en París en el 2014. De hecho, puede ir a visitarse la tumba en la que están Cortázar y Aurora Bernárdez. Nada, esas cosas del destino, encima tenía conocidos que me la podrían haber presentado, pero bueno, no ocurrió ese encuentro que me hubiera gustado que ocurriera. Y ahora en pandemia me pasó que encontré en una librería este libro, ya que estamos en una librería, es un buen momento para mostrar. El libro de Aurora se llama. ¿Qué pasa? Aurora fue una gran traductora, famosísima traductora. Leímos a ella, gracias a ella, a Flaubert, a Camus, a Ítalo Calvino. Impresionante, medio que toda la literatura extranjera gracias a Aurora Bernárdez, ¿no? Una enorme traductora. Pero además, ella escribía textos y poemas propios que en vida no quiso publicar. Se publicaron post-mortem, lo hicieron sus herederos en este libro que se llama El libro de Aurora y que yo tuve el gusto de comprar y de leer, y los poemas me fascinaron. Me parece una enorme escritora que nos hemos perdido porque, vaya a saber por qué, esa es la pregunta que yo le querría haber hecho a Aurora si hubiera podido encontrarla en París. Como no pude encontrarla, lo que hicimos fue componer un vals. Y este vals que van a escuchar con las chicas, y Pablo me va a ayudar, lo grabamos hace poquito con Juan Falú en guitarra, que participó también en la música, esto tiene letra mía y música de los dos, de Juan Falú y mía. Y ahora Pablo va a ser de Falú. Como no haber salido a buscarte, como no haber pensado en tu historia, llevaba yo tu vencido estandarte, el secreto es más digno que la memoria, saberlo solo después, qué ironía, París ya pasó. Pero entonces transcurría 2014, mafuá, qué demonios, malaya el tiempo que tuve, que tenía. Era cuestión de preguntar que el rue, que el pasaje, alguien me habría contestado. Yo habría sabido llegar. ¿A qué sacudir viejos huesos? Me habrías dicho tal vez. No vengo a verte por eso. Quiero saber por qué. En el país de Simón, de Christine de Pizan, de Marie de Gournay, de Christian Rochefort. No quisiste tu aurora, la volviste nocturna, y yo te leo ahora, cada día más breve, cada día más breve. No comprendo y me enoja que abrazarás la sombra de un deseo fulgente. Fiel a tu penumbra, dime, ¿qué hay en la renuncia? ¿Qué hay en la renuncia?
e inocente. Y ya lo ves, se me caen los hombros. Sofocaste, Aurora, tus versos y le diste a la vaga zozobra el enorme poder de esconderlos. Algo distante me revelo, me reparo. Tal vez te veo, tal vez dijiste algo. Atesoro tu respuesta sin palabras, que sin duda sucede en el pasado. No quisiste tu aurora y la volviste nocturna. Y yo te leo ahora, cada día más breve, cada día más breve. No comprendo y me enoja que abrazarás la sombra de un deseo fulgente. Fiel a tu penumbra, dime qué hay en la renuncia, qué hay en la renuncia de inocente. Denise, ya que hablaste de vos, déjame a mí también hablar de vos y déjame contarle al público que con esta letra ganaste el premio de Mujeres Letristas 2021 del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias. Pero pensándolo bien, también podrías haber ganado un premio de matemática. No te digo el Nobel, porque no hay Nobel de matemática. Acá, dicho sea de paso, ya que tu tango, digamos, de algún tu vals, de alguna manera toca temas así un poco feministas, si se quiere, déjame decir que eso de que no hay Nobel de matemática, en realidad hay una leyenda que acusa a la mujer sin razón. Porque se dice que no hay Nobel de matemática porque la esposa de Alfred Nobel tuvo un romance con un matemático. Ahí está, porque hay que llevarlo al programa de chismes, ¿no ves? Eso es, eso. Pero de... Nah, sí, pero acá realmente... Vamos a hacer roncha en el programa de chisme, no sabes. Esto realmente es acusar a la mujer sin razón, porque entre otras cosas, porque Nobel no estaba casado, así que la anécdota es apócrifa. Pero de todas maneras, a ver, hablando de razones, tu tango habla de lógica, tu vals habla de lógica, ¿sí? Acá en realidad vos le estuviste sacando viruta a la paradoja. Esa aurora que se volvió nocturna, ¿sí? Que un pozo de sombras la noche, esa aurora que se volvió... Me recuerda una paradoja muy sutil de la lógica temporal, ¿sí? Pues, a ver, en la lógica, como cualquier malevo sabe muy bien, cuando uno tiene una implicación, si P, entonces Q, si el antecedente P es falso, la implicación es verdadera. Si, por ejemplo, Bertrand Russell dijo, si uno es igual a dos... Ahí estaría pensando seguramente en 2 en 1, ¿no? Bertrand Russell dijo, si uno es igual a 2, yo soy el Papa. Bueno, eso es cierto, porque uno no es igual a 2. Sin invocar a Bertrand Russell, tenemos un ejemplo local. Por ejemplo, Manolito, ahí en la tira Mafalda, hay un chiste muy simpático, donde está Manolito ahí en su almacén y viene una clienta muy enojada, una clienta con ruleros, muy enojada, y dice, si esto que me vendiste es café, yo soy Brigitte Bardot. Y bueno, Manolito, que no entiende tanto de lógica, se pone a reír, pero es un enunciado verdadero, porque lo que le vendió claramente no era café. Yo soy Gardel, ¿no? Si tal cosa, yo soy Gardel, sí, esa la reusamos. Claro. Claro, somos todos Gardel. Así es. Pero bueno, el asunto es que, ¿qué paradoja de la lógica temporal tiene tu vals? Esa aurora que se volvió... Me está tomando examen, sonamos. A ver, nah, esa aurora que se volvió nocturna. Hay una paradoja muy antigua que dice lo siguiente, si es de día, entonces es de noche. Eso, claramente, si lo digo durante el día, es falso, si es de día no puede ser de noche. Sin embargo, cuando afuera es noche y llueve tanto, cuando lo pronunciamos de noche es verdadero, porque el antecedente es de noche, es falso. Así que seguro, creo que fue con esa idea que lo escribiste.
Por eso te dieron el premio. Por eso me dieron el premio. Mirá, era por eso. Bueno, el asunto es que estas cosas vienen. Y bueno, en realidad esto lo dejamos para otro momento, pero creo que también anduviste ahí coqueteando con, hablando de lógica, los condicionales contrafácticos. Sí. Si hubiera tenido más tiempo, te habría explicado un poquito más del tema. Es un chiste sutil. Bueno, pero a ver. Este asunto de la lógica temporal viene de los estoicos, así viene desde hace mucho, y más de un filósofo tuvo problemas con esta cuestión de la ley de la implicación, más de uno dijo no comprendo y me enoja, ¿sí? Pero bueno, a ver, los griegos la tenían muy clara, no tenían ni a Mansi ni a Espósito, pero sí tenían un Homero ni propio. Amantes. Pensé que ibas a decir, no tenían ni amantes. No, eso ya chismes, la parte de chismes quedó terminada por hoy. Sí. ¿En serio? Sí. Pero bueno, el asunto es que no tenían ni a Mansi ni a Espósito, pero tenían un Homero, y que de cantos la sabía Lunga, sin duda. Que bueno, en realidad él no hablaba de la Aurora Bernardes, pero sí hablaba de la Aurora de Rosados Dedos, como todos los que leyeron la Odisea se acordarán. Pero bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? Dioses y humanos en esa época se trataban de igual a igual. De igual a igual, chicas. De tanto y tanto quererlo, me ha entrado miedo de perderlo. No puedo darme reposo, estoy enamorada y estoy celosa. Mezcla de dulzura y de tormento es esta emoción que mi alma siento. De tanto y tanto quererlo, me ha entrado miedo de no verlo más. A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo, que cuando esté lejos de mí sienta un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que no será para su mal así. Estaremos de igual a igual. Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, que así estaremos de igual a igual. ¿Y la igualdad entre tres? Y sí, bueno, por algo dicen que no hay dos sin tres. Ajá. Y bueno, mirá, como estamos así en un ámbito literario, en realidad me traje un librito de matemática para leerte, como un para librito, responder. Un librito que es un tuyo. Un librito de un autor no muy... no identificado. No, yo dije que no iba a hablar de mí y no voy a hablar de mí. A ver, te leo un poco. Tres amigos no han estado en contacto por muchos años, hasta que uno de ellos propone un encuentro. Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea, y me suena que eso no es conocido. ¿Qué?
para celebrar el suceso, decide agasajarlos preparando una torta rectangular. Acá en realidad podría decir que prefería más que la torta un budín, que se comenta que Cindy hace budines muy buenos. A mí delicias, no me han convidado. Delicias por... aptas, busquen, busquen. Sin gluten. Sin gluten, sin gluten, sin budín. Sin... A mí como matemático no me ha correspondido una porción. Pero bueno, el asunto es que quizás por eso de que tengo miedo del encuentro, los invitados se retrasan y el anfitrión comienza a preguntarse con cierta angustia, ¿dónde andarás Pancho Alsina? ¿Dónde andarás Balmaceda? ¿Sí? Bueno, y justamente la idea es que, como había preparado esa torta, bueno, finalmente como... llega Balmaceda, acá dice, ¿no? Poniendo la excusa del tránsito, ¿no? Es una caravana interminable, ¿sí? El tránsito en esta ciudad. El asunto es que Pancho Alsina sigue sin aparecer y Balmaceda y el anfitrión deciden, bueno, vamos a repartirnos la torta, ¿no? Entonces parten la torta en tres porciones, A, B y C, una torta rectangular, A, B y C, ¿sí? Y bueno, el anfitrión podría bien ser Cadícamo o Cindy, la C, la B de Balmaceda y A de Alsina, que sigue ahí sin aparecer. ¿Sí? Y bueno, el asunto es que parten la torta y se come, Balmaceda se come su porción, Cadícamo se come su porción. Pero, ¿dónde andarás Pancho Alsina? Sigue sin aparecer Pancho Alsina. Entonces, bueno, el asunto es que al cabo de un rato, Balmaceda y Cadícamo dicen, bueno, limpiemos las miguitas y hagamos como que la torta original era nada más que este tercio, cortemos de vuelta. Entonces, cada uno, a veces nuevamente, se come cada uno su pedacito. Balmaceda, Cadícamo, y le queda un noveno a Pancho Alsina, que bueno, se jorobe por llegar tarde. El asunto es que, de vuelta, ¿dónde andarás Pancho Alsina? No aparece, bueno, y se repite. Vuelven a cortar, pues limpian las miguitas, vuelven a cortar. El asunto es que así van comiendo en cada paso, entre tango y mate, van charlando y comiendo, mate, torta, van ahí... comiendo. Primero comen un tercio, después un tercio de un tercio, o sea, un noveno, después un tercio de un tercio de un tercio, un 27avo, y van comiendo y finalmente se termina la torta. Entonces, claro, el asunto es que Pancho Alsina, si llega ahora, va a tener que ir a comprarse un pancho, porque no le quedó torta, pero bueno, el asunto es que ¿cuánto comió cada uno? Y cada uno comió media torta, porque fueron comiendo de igual a igual, ¿de acuerdo? Pero... ¿eso qué quiere decir? Demostramos entonces, porque cada uno comió primero un tercio, después un tercio al cuadrado, un tercio al cubo, es la serie geométrica. Es una demostración tanguera de que un tercio al, más un tercio al cuadrado, más un tercio al cubo, etcétera, etcétera, eso da un medio. Eso es una igualdad que se llama serie geométrica. Se podría haber hecho con más amigos. Si en lugar de tres amigos lo poníamos a Roberto Carlos, que quiere tener un millón de amigos, hacíamos el caso N igual a un millón uno, para ser precisos. ¿Sí? Pero bueno, el asunto es que acá hay un concepto matemático sutil, la idea de límite, ¿no? Ese que permite decir que la torta, digamos, cada vez va quedando un pedacito más chiquito, y esa idea de infinitésimo, y que... gracias a la noción de límite uno puede finalmente decir que al cabo de infinitos pasos nada queda de la torta inicial. ¿Ah? A ver si me acompañas un poquito. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. No, rien de rien.
mia, mille bianca ma fe, mille mal, tu sa me bien égal, non rien de rien, et non je ne regrette rien, c'est payé, balayé. Je m'en fous du passé. Allez. Nada de nada. Bueno, hablando nada de nada. En dos idiomas. Totalmente. Otra vez dos en uno. Así es. Pero fíjate, bueno, hablando de nada, déjame agarrar de vuelta mi librito de matemática. Y la idea de nada, por supuesto, tiene que ver con... En matemática, con la noción de vacío, igual hay una sutil diferencia entre la nada más filosófica y el vacío matemático. Acá, en realidad, te puedo leer una definición de nada que dio Lichtenberg, ¿sí? La nada es un cuchillo sin hoja al cual le falta el mango, ¿sí? Es interesante porque en la teoría de conjuntos, digamos, a ver, en la teoría ingenua de conjuntos de Cantor, y bueno, el conjunto se define como una colección de cosas, y el conjunto vacío suena medio extraño, como una colección de cosas pero sin cosas, ¿no? Hay una sensación de despojamiento. Uno dice, bueno, tengo un conjunto de jirafas y voy eliminando una a una las jirafitas hasta que no queda nada. ¿Sí? Bueno, y después está la otra cuestión de que, a ver, un conjunto de cero jirafas es tan vacío como un conjunto de cero zanahorias, y sin embargo la sensación que nos queda es diferente. O sea, es vacío. El vacío, en realidad, de la matemática, de la teoría axiomática de conjuntos, es un axioma del conjunto vacío. ¿Sí? Hay una palabra, esta idea de... Porque, claro, ese despojamiento nos da una cierta nostalgia de las cosas que... No sé si han pasado, pero las cosas que se han vaciado, en todo caso, ¿no? Y es interesante, hay una palabra, acá en el libro lo pongo, una palabra en portugués muy conocida que es saudade, que es una palabra en realidad intraducible, tiene que ver con esa nostalgia, con el extrañar, pero que alguien la definió como presencia de ausencia. Y esa idea de expresar positivamente una ausencia me parece sumamente interesante, y en la música aparece, porque en la música hay signos para denotar el silencio, hay silencio de blanca, de redonda, de corchea, ¿sí? Y a colación de precisamente la música, hay un párrafo que a mí me gusta mucho, que acá lo puse como nota al pie, una cita de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que dice lo siguiente: silencio es palabra de mi vocabulario. Habiendo trabajado la música, la he usado más que los hombres de otros oficios. Sé cómo puede especularse con el silencio, cómo se mide y encuadra. Pero ahora, sentado en esta piedra, vivo el silencio. Un silencio venido de tan lejos, espeso de tantos silencios, que en él cobraría la palabra un fragor de creación. Si yo dijera algo, si yo hablara solas, como a menudo hago, me asustaría a mí mismo. ¿Sí? Entonces, a ver, esta idea en realidad, porque, a ver, un ejemplo muy, muy interesante del silencio. Hay una obra musical que está basada en el silencio, se llama 4:33, 4 minutos 33 segundos, que es una obra de John Cage, donde precisamente son 4 minutos 33 segundos de silencio. Y por supuesto, hay varias versiones. La versión para orquesta, por ejemplo, y no suena igual que la versión para guitarra, que es la que toco yo. ¿Sí? Bueno, ahora en estreno mundial, diría yo, vamos a interpretar un fragmento nomás, porque 4 minutos 33 es bastante, un fragmento de una versión para bandoneón y violín de 4:33 de John Cage. Muy bien, muy bien. Pero un fragmentito, perdón que las corté. Una sutileza. El
el toque, el sonido de ese violín, el silencio de ese violín es realmente... Pero bueno, precisamente uno acá se queda esperando una música que no, yo no diría que no llega como Pancho Alsina, que todavía no llegó. No, no, no es como... No, es una música que en realidad llega, pero llega en forma de silencio. Pero eso de esperar... En la matemática hay una teoría matemática, es la teoría de juegos, que tiene un ejemplo muy lindo respecto de la espera. Es muy interesante, es el efecto Macbeth. Vos me hablaste mucho en francés, ahora te voy a compensar con un poco de algo más inglés. El efecto Macbeth se llama así porque hay un pasaje en Macbeth en donde se dice: estoy tan bañado en sangre que volver atrás sería tan costoso como seguir adelante. O sea, son esas situaciones de, por ejemplo, uno espera al colectivo, por ejemplo, y dice, bueno, espero 5 minutos, no viene. Y bueno, espero un cachito más. Y al final espero tanto que, claro, no me quiero ir porque ya invertí tanto tiempo que digo, bueno, le doy un changüí, le espero un poquito más. Y al final el colectivo nunca viene, yo llego tardísimo. Bueno, Pancho Alsina, ¿sí? Pero bueno, la pregunta, Denise, ¿a vos alguna vez te dejó esperando un colectivo? A mí sola no. A Cindy y a mí nos pasaba, ahora ya no nos pasa. No. Que Cindy venía a casa, yo vivo en San Telmo y ella estaba en ese momento en Villa Crespo. Y venía a casa para coordinar los arreglos y, bueno, urdir todas estas cosas que hacemos con Llamarela Tango. Y después, cuando se tenía que ir, Cindy lleva siempre el bandoneón en un bolso rosa, que ya no se nota que es rosa, de la mugre que tiene. Tiene exceso de uso. Nos declararon hace poquito con las chicas de interés cultural en la legislatura porteña y yo dije que era un bolso roñoso. Y mi papá me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Entonces Cindy de ahora en más me dijo que tengo que decir percudido. Está percudido. No se moja nada, está bárbaro. Y tiene pelos de tu gato. Hermoso el bolso. Bueno, con ese bolso, ella va con el bandoneón adentro de ese bolso y vamos a la parada del 24, del colectivo 24 que pasa por Perú. Y charlábamos y pensábamos qué vamos a hacer en el próximo concierto. Y el 24 no pasaba y seguíamos charlando. Y un día Cindy me dice, che, porque es chilena, pero ya se argentinizó. Che, me dice Denise, ¿y si le dedicamos un tango al 24? A ver si así pasa más seguido. Y bueno, este tango lo compusimos en el 2015, Cindy y yo. Está dedicado al 24. En realidad a mí me vinieron los primeros versos esperando el 8. Pero bueno, rimar con 8 era un poco más complicado. Entonces, y además ya habíamos acordado en que íbamos a esperar el 24. La cosa es que desde que le compusimos este tango, ustedes pueden creer, nos falta relevar estadísticas, pero es Vox Populi, que ahora pasa más seguido. Por eso nos están pidiendo que le dediquemos tangos a un montón de otras líneas. Aparte, no solo pasa seguido, sino que pasa por los 100 barrios porteños. Claro, da muchas vueltas, sí. Eso es verdad, también un recorrido que no se puede creer. Es un recorrido otra fractal, que la curva de Peano. Fractal. Bueno, así que vamos a interpretar y con esto creo que nos vamos a despedir agradeciéndoles a Débora su invitación a Fondo de Cultura Económica por editar libros como De Cero al Infinito, dije bien, ¿no? Que es el título del libro, de uno de los muchos libros de Pablo. ¿Es el último de la serie? Bueno, casi, ya haremos anuncios. Ya escribió otro, ya tiene otro en la gatera. Bueno, pero que les recomendamos mucho leer porque es realmente un paseo por la matemática, pero desordenado, ¿no? En el tiempo. Es así, es caótico, es un paseo caótico por la matemática. Bueno, y una vez más agradeciendo al público que nos sigue a la distancia, a todos los que se acercaron, a todos los chicos de la facultad y una banda por allá que es de Ciencias Exactas, a Oscar Conde, a Andrea Boloff, bueno, y a todos los que nos acompañan en esta aventura matemático-tanguera. Nos vamos en bondi y así nos vamos, diciendo esto. ¿Qué?
Esperando el 24, pasaré la vida entera. Esperando el 24, perderé la juventud. Me dirá el colectivero, ay, mijita, si pudiera encontrar una pebeta con paciencia como vos, paradita en la parada, silenciosa y pensativa, con la vista muy alerta, y en el bolso un bandoneón que, llegados a destino, nos devolviera en mil notas lo que la espera y el yugo no fue robando a los dos. Cuando venga yo me mando derechito para el fondo, pidiendo muchos permisos y alentando la ilusión de una gira por Europa. Acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector. Los preludios lo decían, todo llega, todo arriba, a ese término ignorado que la suerte reservó al viajero reflexivo de un pasaje colectivo que prohija la esperanza del que tiene una pasión. Hay un timbre que preanuncia el final de mi periplo, una puerta que promete, y mi fuelle rezongón baja fiel la escalinata de esta vida que nos mata. Con esperas que nos harán despacito el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Amster, Cindy Archa, Mariana Tamás, Denisha Varela, muchas gracias. Gracias.